Este es un taller concierto que se va a realizar en los días 24 y 25, en un trabajo conjunto con la Casa de la Cultura, como ya lo dijo, y el Colegio de Arte Salvador Bustamante Celi, perdón, y un colectivo de músicos que estamos generando esta actividad. Son dos talleres de altísima calidad que van a ser dirigidos en un inicio a los saxofonistas de la ciudad, que son muchos en el Colegio de Artes, en las academias, en las orquestas, en los grupos, hay muchos. Los talleres van a ser en la mañana y en la tarde en las instalaciones del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. Eso será los días 24 y 25. En la mañana a partir de las 10 de la mañana hasta el mediodía y en la tarde a partir de las 2 y media de la tarde hasta las 18 horas. El día viernes por la noche hay una jam session que dentro del mundo jazzístico es muy, muy conocido, que es un espacio en el cual podemos compartir con el solista, con el invitado y tocar juntos, ¿sí? Esto se va a realizar en el local del Café La Huerta, en la 18 de noviembre y Juan José, perdón, Mercadillo y Juan José Peña. A ver, no, no nos quedó clara la dirección. Es Mercadillo y Mercadillo Juan y José Juan Peña. José Peña, Allá. sí. Eso va a ser el día viernes en la noche a partir de las 21 horas. Y el día sábado es el concierto de cierre del taller, cierre del festival, que se realizará con músicos invitados. Bien, nos acompaña un contrabajista de la ciudad de Guayaquil, músicos locales y el solista de la ciudad de ¿Eso allí Quito. mismo? Eso va a ser, en cambio, en el Teatro Segundo Cuevas Celi de la Casa de la Ah, ya, Cultura, mucho más amplio. el día sábado 25 a partir de las 19 horas.